Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en esta ocasión, decir que como estáis viendo en el título, vuelven los Paco Menis de cartas después de una semanita o así, porque aunque he ido subiendo varios vídeos sobre TGC, eran más bien barajas, ¿no? Lo último que fui subiendo fueron el mazo temático de Lugia, de Destinos Enfrentados, y los dos de Turbo Límite, de Lucray y de Ninja. Entonces, curiosamente, en la papelería de mi pueblo, en el kiosco, actualmente, en la que suelo frecuentar yo, hay más de una, no tienen los de Destinos Enfrentados y tienen los Turbo Límite. Que eso realmente es bueno para mí, porque los de Turbo Límite pues ya cuesta más de encontrarlos, si no vas a un sitio más especializado. Eso ya quiere decir coger el coche, salir de tu pueblo o comprarlos por internet. Entonces, bueno, he ido a la papelería y decidí hacerme con 4 sobres de Turbo Límite, que no había abierto ninguno. Y bueno, pues pueden salir cartas interesantes, sobre todo Break, ¿vale? O sea, si sale un Lucray Break o un Greninja Break, ya sería demasiado top. Entonces, como veis, tengo un sobre de Gallardo Shiny, 2 de Lucray y 1 de Greninja. La verdad es que ya digo, en el siguiente vídeo traeré un pack opening de solamente 2 sobres de Destinos Enfrentados. No he podido hacerme con más por el tema de economía, pero bueno, es lo que hay. Entonces, yo creo que me salga algo bonito, ¿vale? O sea, por favor, vamos a invocar a la suerte que tuvimos con las cositas que compré en Metropolis Tender, que la verdad es que en todas salió cosas ricas. Y no vamos a invocar a la suerte que tuvimos con la caja de la ley. Que fijaos que no tuvimos, o sea, tuvimos tan poca suerte. A ver, realmente tampoco estuvo mal, pero realmente no me acuerdo si me tocó alguna carta interesante o no, porque fueron tan normalitas que pasaron muy desapercibidas para mí, y realmente no quiero que me salgan cosas como esa. Entonces, creo que estaba aquí porque ha salido al final. Tenemos aquí el código, tenemos lo de 1, 2, 3, 1 y 2, creo que haya salido bien. Y a ver si salen cosas, porque realmente cartitas de esta colección solo tengo la que salen con los dos mazos temáticos. Tenemos a Numel, bueno, ya con cartitas nuevas. Sinx, Ducklet, fijaos qué carta tan bonita. Honedge, bueno, aquí tengo varias. ¿Por qué sale aquí Slowbro? Slowbro Reverse, la Reverse ha salido aquí. Creo que la carta especial es algo interesante, o sea, creo haber visto algo interesante. Sudobudo, Benny, vale, Benny es ok. Blitzel. Y como carta especial tenemos a Espion X. Sí señor, sí señor. Ya tenemos la primera X de la apertura de hoy. Y energía especial de agua. Oye, no está nada mal, no está nada mal. Muy buen sobre, tengo que decirlo. Muy, muy buen sobre este de Mega Gyarados Shiny con Espion X. Preciosa esta carta. La verdad es que estoy teniendo mucha suerte últimamente. Y eso me gusta. Y Slowbro Reverse, que bueno, no está del todo mal. Y como también tenemos energía, o sea, todo eso es interesante, la verdad. O sea, ha sido un sobre bastante top. Ahora vamos a abrir uno de los de Lucray mismo, que Lucray es de mis Pokémon favoritos. Así que, bueno, yo quería que mínimo, porque por ejemplo el año pasado con Cielos Rugientes, la verdad es que tuvimos... Sí, Cielos Rugientes, sí. No tuvimos mucha suerte, la verdad, no salió ninguna X. Lo mejor que salió, si no me equivoco, fue... Si no me equivoco fue... algo así como un Articuno o algo así. No salió nada interesante con Cielos Rugientes. Así que bueno, este año estamos teniendo bastante más suerte con los sobres, porque el año pasado tampoco abrí pocos sobres de Cielos Rugientes. No abrí tantos como este año, pero la verdad es que este año estamos teniendo mucha suerte. Y eso me gusta, la verdad. Porque, oye, no son precisamente baratos, ¿vale? Estos sobres, y que menos de que salga algo interesante. A ver si sale algo interesante. Vamos a Shinx. Bueno, Ducklet, otra repetida. Honedge, repetida. Skrelp. Bueno, esta carta me gusta. Así que, bueno, no pasa nada. Tenemos a Spritzy. Vínculo espiritual de Scizor. Vínculo espiritual de Gyarados. Vale. Profesor Ciprés, oye, basta ya de entrenadores, ¿no? O sea, basta. Poción Reverse. ¿Qué está pasando con los entrenadores? Y a ver cuál es la carta especial. Deathstrike. Un sobre bastante... Que Deathstrike no la voy a enseñar al final del vídeo como carta interesante. ¿Qué queréis que os diga? De los vínculos espirituales, sí. Y poción como carta Reverse, pues bueno. Profesor Ciprés.
Luke Roy, amigo mío, mucha suerte no me has dado. La verdad, no sé qué pensar. Vamos a abrir ahora el de Greninja, a ver si mi amigo Greninja nos da más suerte. Porque hemos empezado, el primer sobre ha sido muy bueno, pero este segundo, para lo único que destacaría es ese vínculo espiritual de Gyarados y ese vínculo espiritual de Scizor, que no me sirven de nada si no me tocan las megas. Que ya si me salieran, pues sería feliz para toda la vida, ya os lo puedo asegurar. Vale, ponemos aquí el código. 1, 2, 3, 1 y 2. Y espero, por el bien de todo el mundo, que me salga algo bonito. Tenemos a Froakie. Ferrosit. Bueno, al menos es una carta que no tengo, ¿vale? Porque me están saliendo muchas cosas que ya tenía. Electabuzz, Staryu, Clefairy Reverse, que no sé qué hace aquí. Y creo que la carta rara vuelve a ser algo top. Creo, ¿eh? No quiero hacerme ilusiones, pero primero que este Clefairy Reverse es muy, muy bonito. Diría que es la Reverse, sí. No estoy seguro. Sí, sí, es la Reverse. Carta interesante esta Reverse. Valle Invertido. Una carta también interesante. Electivire. Oye, 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 este sobre está siendo muy top. Oye, Greninja, relájate, Greninja, porque me estás poniendo nervioso. Están saliendo cosas muy interesantes. Y no es normal. Corsola y como carta rara, Scizor X. Sí, señor. Tenemos a Scizor X. Otra X, señores. Fijaos qué bonita. Oye, ya si me sale Mega Scizor X, porque ya que me ha tocado el vínculo espiritual de Scizor, la cosa es que ahora toque Mega Scizor X. Digo, bueno, si Mega Scizor, si no, esto no cunde. Y Frogadier, bueno. Oye, 12X en 4 sobres, que aún falta por abrir el último, nos han tocado 12X y 2 vínculos espirituales. Este Electivire, que ya lo tengo en versión digital y en versión, creo que también está en la baraja de Luke Ray. Pero oye, esas 12X cunden bastante. ¿Qué queréis que os diga? Que la verdad es que me extraña haber tenido tanta suerte, me alegro de haberlos comprado. La verdad, y estoy bastante, bastante contento. De momento el sobre de Luke Roy es el que no me ha dado suerte, pero Greninja y Gyarados se han portado no bien, sino que muy bien. Siempre se queda ahí una carta y luego no sé si va al principio o al final. Tela marinera. Entonces nunca las acabo ordenando bien. A ver, ¿esta cuál es? Pues esta la voy a poner al principio mismo, tú. Y esta por aquí. 1, 2, 3, 1 y 2. A ver, no en que yo realmente quería en la papelería coger 4 diseños diferentes, o sea, haber cambiado uno de los sobres de Luke Ray por haber cogido, no recuerdo cuál es el otro diseño, no sé si es, no, Zoroark, no sé cuál es el otro diseño. Sí, creo que es Zoroark, no lo sé. Entonces no lo he hecho porque digo, oye, son 2 sobres de Luke Ray sé que me va a dar suerte. Pues de momento me estoy arrepintiendo bastante de no haberlo cambiado, porque Luke Ray no me está dando nada de buena suerte y eso a mí no me acaba de convencer. Tenemos a Slowpoke, tenemos a Phantom, Psyduck, nada. Nada de nada. Shellder, Blitzel, Gabite, Lapras, bueno, una interesante, Lapras te la acepto. Super Bowl, como carta reverse un Frogadier y como carta rara, Camerupt. Luke Ray, hermano, me has dado bastante, bastante mala suerte, ¿no? Que digamos. Digamos que te podías haber portado un poquillo mejor, ¿no? Me comentan por aquí. Pero bueno, no ha estado mal el pack opening en general, la verdad. Quitando de los 2 sobres de Luke Ray, que no entiendo por qué me ha dado mala suerte si yo es un Pokémon que amo demasiado. Lo demás ha estado muy bien, como cartas así que bueno, que no están nada mal. Tenemos estas 2 que a pesar de que sean comunes son interesantes, como es este Electivire y este Lapras. Tenemos esta rara que es Camerupt, que bueno, no está mal. No está nada mal este Camerupt, la verdad. Luego nos ha tocado esta energía especial, que no está nada mal. Como entrenador nos ha tocado vínculo espiritual de Scizor y de Gyarados. Y Valle Invertido, que bueno, se puede sacar partido. Como cartas reverse sí que hemos tenido bastante mala suerte. Hemos tenido Frogadier, Clefairy, que el diseño es bonito, pero la carta muy útil no acaba de ser. Poción y Slowbro, que Slowbro sí que más o menos está un poquito mejor. La verdad, este ataque de paseo final está bastante bien.
Sobre todo si ya como veis, como estáis leyendo, no sé si podéis leer ataques. Si es para, si por ejemplo estás, es una batalla, una partida reñida, y ves que tu rival te puede ganar, a los dos queda una carta de premio o cosas así. O le queda dos si hace una y te quiere asegurar la victoria. Pero ves que tu rival, por ejemplo, tiene una X, que ves que no, que tú no tienes ninguna X en tu mano, que ves que no me puedes plantar cara. Si me puedes cargar rápidamente este Slowbro, que son tres energías normales, si te toca una doble energía, será clavas y luego una energía cualquiera. Y tienes paseo final que te hace ganar la partida. Así que no está mal este Slowbro. El problema es que es una carta que tiene que evolucionar, es fase 1, no es una carta básica, por lo que se complica un poco a la hora de utilizarla, ¿vale? Si fuera una carta base, pues sí que sería bastante más interesante, pero ya te obligas a meterte un Slowpoke o dos en tu equipo. Si es que tienes Slowpoke, que eso ya también es otra cosa. Y bueno, como cartas X sí que hemos tenido bastante suerte, nos han tocado dos en cuatro sobres, que son Espeona X y Scizor X. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, vuestro favorito. En el siguiente vídeo intentaré hacer el pack opening de los dos sobres que tengo de destinos enfrentados. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao!